Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor desde el Hotel Alejandro I, desde el Salón Gourmet, el Rincón de Alejandro, para darles a ustedes la bienvenida, agradecerles la gentileza que han tenido de sintonizar la señal de este canal para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en casa, en familia, como a nosotros nos gusta, nosotros acá para brindarles el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Últimamente, repito, cuando empiezo mi editorial, qué semana esta. Y parece que todas las semanas me va a tocar decir qué semana esta, porque cada semana que pasa aparecen acontecimientos que nos sorprenden más, que nos hacen abrir los ojos sobre realidades que son realmente difíciles. ¿no? Esta semana tuvimos el, el tratamiento de la ley, del proyecto de ley, que pretendía la despenalización del aborto. Eh, hay gente que festejó, hay gente que no lo hizo. Yo creo que el único ganador de todo esto es el conjunto de la sociedad, porque se ha podido escuchar posiciones con todo respeto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, los que fueron a hablar simplemente para ilustrar y los, y los diputados y senadores que hablaron. Es cierto que a veces uno puede disentir con el nivel que tienen algunos. Eh, diputados y senadores para expresarse. Digo, hay muchos que no saben expresarse y hay otros que se equivocan al expresarse, pero equivocarse sería lo de menos. Lo grave es cuando uno no está preparado para hablar. Pero de todos modos, hizo en un ámbito de mucho respeto y eso es valorable que se haya hecho así. Si salía esta ley eh, de, de, sancionada desde, desde el Congreso, desde el Senado, en mi modesta opinión, se trataba de una ley impuesta con un porcentaje altísimo de descontento, o descontento celeste o descontento verde, grieta de por medio, pero descontento al fin. Creo que el gran paso fue eh, reconocer que hay eh, serios problemas en las mujeres y en los hombres que finalmente en la relación generan un embarazo, en el caso del embarazo no deseado por violación, por libertinaje, por inocencia, este, por droga, por alcohol o por tantas otras situaciones que pueden generar sexo y en el descuido terminar en un embarazo no deseado. Pero en mi modesta opinión, esta ley no hubiera solucionado ni el aborto ni todas esas situaciones que he mencionado, entre otras que no he mencionado todavía. Entonces, esto es como un primer peldaño para que desde el Estado quienes administran la salud pública y otras áreas que son importantísimas, en los tres poderes me refiero, pueden hacer un aporte, y también la comunidad, las fuerzas vivas, hacer un aporte sobre lo que realmente, y creo que ya nos dimos cuenta en gran medida todos, sobre lo que realmente vivimos en esta sociedad, con la, sobre todo con las jovencitas, y no tan jovencitas que quedan con un embarazo no deseado. Hay que trabajar para que eso no sea un problema. Primero, para que haya menos embarazos no deseados. Si hay violaciones, para que haya menos violaciones. Pero en el caso de que se concreten hechos, ¿cómo atiende la salud pública a estas personas para que no caigan en, en, los, en los abortos? En lo posible, hay que evitar los abortos. Yo no estoy de acuerdo personalmente con el aborto. Creo que hay otro camino, la adopción. Habrá tantos otros que tienen mejores ideas. Pero sí hay que trabajar sobre nuevas ideas para que esto se solucione. Y eso se hace hablando, dialogando, dialogando con respeto, dialogando con altura, y es la forma de encontrar una salida. Seguramente esto no se puede tratar hasta el año que viene, tiene que pasar un año, el año que viene es un año electoral, y seguramente existe la posibilidad que se trabaje con una reformulación de las leyes en el Código Penal una reformulación de, los, eh, de las realidades. Pero desde el punto de vista operativo se tiene que trabajar sobre los problemas y cómo asumir los problemas. Esto desnudó lo que es, de pronto se sabe muchas cosas, ¿no? como la corrupción. Todos sabemos que hay corrupción, pero no sabemos cómo probarlo. Bueno, de esto también se sabe que está mal atendida esta situación y habrá que ver cómo se, desde, el, desde la Administración del Estado provincial, nacional y municipal, y desde, los, eh, desde las legislaturas y del Congreso, cómo se generan eh, actitudes movidas para que se solucione el problema de las mujeres y haya que dejar de pensar en abortar, de dejar de pensar en muertes o en riesgos. Superlativos, porque siempre algún riesgo hay en, en la vida que nosotros este, llevamos adelante. La vida misma es un riesgo, pero bueno, hay que trabajar sobre eso. Esto es lo que me parece en el, en el tema del aborto. Eh, también a, a, la semana pasada mencionamos, estaba fresquito el tema de la aparición de, de la gloria, de la aparición de los cuadernos gloria, que como cuaderno no tiene ninguna importancia en sí, este, ni, ni su contenido, pero sí lo que puede llegar a permitir que se pruebe si lo que menciona coincide con las investigaciones que se hacen desde la justicia. Ahora, nos sorprende, por supuesto, que haya habido este, la aparición de... Eh, empresarios que se presentan a la justicia, otros son citados, otros son detenidos y que empiezan a colaborar con sus confesiones sobre la realidad de aportes ilegales eh, para poder realizar obras. Bueno, siempre, a ver, en, en los cafés, en cualquier lugar, usted escucha hablar de que hay coimas, para hacer obra pública hay coimas, esto me hace acordar a la, a la tarjeta Banelco que ocurrió alguna vez en el Congreso de la Nación, me acuerdo del doctor Cafiero, que dijo en un reportaje televisivo: sé positivamente que en el Congreso de la Nación, más propiamente en el Senado, hubo coimas. Lo que no tengo es pruebas, dijo este viejo zorro político. Y claro, ahora parece que va a haber pruebas. Y está bueno porque desde este programa, nosotros cuando hablamos siempre de la corrupción, siempre dejamos sentado que para que haya un acto de corrupción hay dos partes. En el caso del Estado. Habrá un funcionario del Estado, más de uno, y en el caso de las empresas que hacen obra pública, habrá gente que participa también para que se pueda consumar el hecho delictivo. Bueno, esto también es un, un avance en nuestra sociedad este, y está bueno que los que han cometido alguna falta eh, paguen por la falta que han hecho porque los hechos de corrupción que son de público conocimiento y que además han dejado, han dejado al, al Estado argentino en un estado de pobreza tremendo, y que no solo es achacable a los últimos 10 o 12 años anteriores a este gobierno, ni lo que lleva a este gobierno en, en, en su evolución, sino muchas décadas antes también. Bueno, esto hizo mucho mal a la Argentina y es bueno que se empiece a corregir. Y la gran pregunta, y termino con esto, es solo en la nación hubo hechos de corrupción en la obra pública, solo allí hubo coimas. ¿No habrá habido coimas también en las provincias, en los municipios? ¿No estarán también complicados los empresarios de las provincias, de los municipios con la obra pública? ¿No habrá sobreprecios? ¿No tendrá que ver esto? ¿No tendrá relación con la falta de control o los controles inoperantes que hay en las distintas provincias, en los distintos municipios? Y en las obras que se hacen y no se hacen y no se concluyen y quedan a la mitad o que apenas terminadas de hacer tienen que rehacerse. Es una gran pregunta. Si alguien sabe, tiene que denunciarlo, no hacer como el juez Ollarvide, que comenta algo después que dejó de ser juez cuando tenía toda la autoridad para denunciar y tomar medidas con el poder que tiene un juez.